Ser insensibles jamás había sido algo tan bueno para la sociedad. Y es que este es el nombre del motoclub poblano que se ha dado a la tarea de recolectar juguetes para los niños de la comunidad de San Marcos Tlacoyalco, ubicada en el municipio de Tlacotepec, lugar donde los motociclistas acudirán el próximo 29 de abril para adelantar obsequios del Día del Niño a los pequeños de escasos recursos, noble causa que tendrá una gran recompensa para los bikers poblanos. No, pues es fantástico, la verdad, la sensación de apoyar a la comunidad y de formar parte de esta gran comunidad que somos los motociclistas, y pues en esta ocasión estamos apoyando a una comunidad con la entrega de juguetes. Queremos hacer el club sea el parteaguas para que otros motoclubes igual se incluyan a hacer este tipo de acciones. Digo, siempre vamos a hacer lo mejor, el dar el bien para todos, ¿no? Sin que recibamos algo al cambio, sino esa sonrisa que vamos a recibir con estos niños no nos los va a quitar nadie. Desde hace 2 años, un grupo de 5 amigos que compartían el amor por las motocicletas y el altruismo decidieron fundar a Insensibles Motoclub Puebla, mismo que ha ido atrayendo a más miembros, y justo en su centro de reunión, ubicado sobre la avenida de Independencia 403 de la capital poblana, es donde en esta ocasión los amantes de las motocicletas y sociedad en general han colocado el centro de acopio para juguetes. No obstante, no es ni la primera ni la última vez que verá a un grupo de insensibles preocupados por ayudar a quienes más lo necesitan. Nosotros lo que pretendemos es seguir trabajando en bien de las comunidades que lo necesitan. Hemos entregado libros, hemos ayudado también a niños con cáncer, hemos en toda la comunidad biker, o sea, y también hemos hecho colectas para colchas para cuando hace mucho frío, y las entregamos a comunidades que son de escasos recursos y los necesitan. A bordo de flamantes motocicletas, vestidos de negro, con ropa de piel y calaveras, pero con un corazón noble y humanitario, así es como se identifica a un insensible en Puebla. Y es que será cuestión de tiempo para que no solo todas y todos los podamos encontrar realizando labores altruistas, pues también el apoyo comienza con un recorrido donde se presuma cada rincón de la Angelópolis. La sensación es muy bonita, y luego con los amigos, es muy padre visitar, conocer, también promover el estado de Puebla, porque es importante. También tenemos rodadas acá en la ciudad, próximamente va a ser de los barrios, igual para promover Puebla, ¿no? Como centro hotel, como terminal turístico. Ser insensible debería ponerse de moda. Por ello te invitamos a formar parte de esta donación de juguetes y mantenerte atento de cada actividad altruista y de aventura que organice Insensibles Motoclub Puebla. Esto a través de Facebook o acudiendo a su casa club frente al Cerro de Amalucan. Y con ello, descubrir que el espíritu de aventura, una imagen ruda y el amor por las motos son una combinación perfecta para generar un cambio positivo en Puebla. Con imágenes de Javier Vázquez para Telediario Puebla, Jesús Zavala.